El pasado sábado tenía lugar el desfile inaugural del Carnaval de la Roda, que partiendo del Paseo de la Estación recorrió el centro de la Roda hasta la explanada de la Plaza de Toros. 17 comparsas, 21 carrozas y unas 1.400 personas participaron en este evento que este año iba precedido de los actos conmemorativos de su 25 aniversario. Como es habitual, la Asociación Amigos del Carnaval iba a la cabeza de la cabalgata con una gran tarta en la que lucían dos grandes velas con el número 25, los más de 100 componentes celebrando su cumpleaños vestidos como la ocasión merece. Tras ellos, la pompa en otra festividad, la Feria de Abril de Sevilla, a destacar las gigantescas peinetas que lucían junto a su vestido de faralaes en tonos malvas y rosas. La carroza simulaba la puerta del recinto ferial sevillano y había sido elaborada con miles de papelillos de colores. Pues vamos más o menos de la Feria de Abril, pero como habéis visto, la peineta a lo grande. Ha llevado bastante trabajo, sobre todo la peineta, para engancharla aquí atrás. Pues llevamos bastantes meses. Lo que nos ha llevado más tiempo ha sido la carroza. El traje ha sido pues ponernos a coser y coser y coser. Pero lo que más tiempo ha sido la carroza. La Escuela Infantil Silvia Martínez Santiago convirtió en esta ocasión a todos los niños y niñas en elfos y su guardería en una gran seta rodeada de seres fantásticos sobre un tupido manto de hojas secas naturales. Una carroza muy trabajada para acompañar a los 280 componentes de la comparsa, de nuevo la más numerosa. Eso es una casa con forma de seta y rodeada por hojas, hojas naturales que nos tapan toda la carroza y otras setas que están creciendo, más pequeñas y unos árboles. La seta, si te cuento el secreto, es la parte de arriba, es el culo de un depósito de fibra. Y el tronco es una estructura de hierro forrada con tela. Los lumbreras y los del Espolón pusieron una nota de humor con su traje de pareja simulando un guardia civil con una gitana a cuestas. Tampoco faltaba el cuartelillo. Sí, de momento sí, no sé si aguantará o no aguantará, pero de momento no les queda nada más remedio. ¿Y cómo acaba usted en esta situación, así encima de la benemérita? Pues nada, que hemos ido a por una poca paja y nos han pillado. La Escuela Infantil Peques recreó el mundo maravilloso de Mary Poppins con su tío vivo girando para sus 200 componentes. Vamos vestidos de una escena de la película de Mary Poppins, donde se meten en un cuadro Mary Poppins y los niños que cuida junto a su amigo Ver. Además, este año el traje lo hemos diseñado nosotros porque no había ninguna revista ni ninguna tienda. Y aprovecho para dar las gracias a la gente que nos ha ayudado a coserlo, que son gente que se había quedado en paro de la confección de aquí de la Roda. Y bueno, pues les ha servido también un poquito de trabajo, que es lo que hace falta hoy en día. Después llegó el momento de la parodia y el humor con aceite malo. Este año nos trajeron las Fallas de Valencia en pleno día de Mascletá. A la cita no faltó ni su alcaldesa Rita Barberá, ni su expresidente Camps, ni la fallera mayor. Voy a cambiarle a Camps el traje, ajá, que es que este se le ha quedado pequeño. Voy a cambiarle que se lo han regalado, a ver. Bueno, Camps, contento estarás, ¿no? Tan asuelto en ese momento. Estoy asuelto de todo porque los trajes los he pagado yo con mi sueldo. Sí. La representación de los más pequeños continuaba con la Escuela Infantil Soletes y su disfraz de trogloditas con tronco móvil incluido. Esto es muy primitivo. Los de adro vuestras piernas y el freno lo mismo, ¿no? Y el freno lo mismo. Pero de todas maneras, si te atreves, podemos andar un poco. Venga, vamos a intentar subir el... El badem. El badem, venga, vamos a ello, venga, va. Mal será que no lleguemos hoy, madre mía. Llegando al Ecuador de este desfile inaugural del Carnaval de la Roda 2012, le tocó el turno a los andorretas, con una divertida puesta en escena en la que una enorme gallina sobre la carroza iba poniendo huevos de distintos tipos, no solo de oro. Bueno, yo creo que el estilo andorretas durante estos últimos 10-12 años, creo que ha sido así, un disfraz sencillo y salimos a pasárnoslo bien. Sin tiempo, se presentaba por primera vez como comparsa con un disfraz de templarios. Llevamos ya muchos años intentando disfrazarnos, este año ha salido y nos hemos disfrazado y todo el mundo muy contento, o sea, no lo llevan mal.
y después llegaba el turno a uno de los grupos aspirantes a conseguir el primer premio en esta edición 2012, Fantasía del Carnaval. En esta ocasión nos transportaron hasta un mundo musical y colorido de Hawái, una coreografía sorprendente y unos trajes con mucho movimiento. ¡A tope! Además, el tiempo que nos está haciendo no puede ser mejor. Mucho esfuerzo y ha valido la pena. La pumbre, claro que sí, esfuerzo sí, porque lleva mucho trabajo. Pero estamos encantados ahora mismo, todo tiene precio. A nuestro aire trajo la alegría de la charanga que faltaba en el desfile. El traje apropiado para los vamos de charanga. Ya que el ayuntamiento no podía traer ninguna, hemos colaborado con traer una gratis. Entonces sois la charanga del desfile de inaugural. Exactamente. Y después llegaron los Trapisondas, otro de los grupos aspirantes a premio por su cuidada presentación. Este año optaron por ser más salvajes y convertirse en tigres. Una coreografía llena de fuerza y acompañados de una carroza muy vistosa. Mucho esfuerzo. Vamos, la verdad es que hace una temperatura buenísima. La verdad es que estábamos esperando que hiciera buena temperatura, pero vamos sudando. Casi finalizando, la comparsa Vamos a lo que vamos, disfrazados de cavernícolas. ¡Vamos a lo que vamos! Es como, lo traíamos entero el jamón, ¿sabes? Pues ya quedaba poco de jamón. Porque sí. Tanto animal y todo, es una isla volcánica con Cuba Libre y fiesta. Y la crítica del Tío de la Gota con esa cabalgata de reyes que este año se ha celebrado con austeridad a causa de la crisis y que este grupo trajo de nuevo al Carnaval de la Roda para deleite de grandes y pequeños. No faltaba de nada, el buzón, la carta de los Reyes Magos, el roscón, los pajes, los regalos y, por supuesto, Gaspar, Melchor y Baltasar. La cabalgata la llevamos muy bien, es que como la dejamos a medias hemos venido a terminarla. Claro, nos quedamos con un poco de... y hemos dicho, vamos a terminarla aprovechando los carnavales. Cerraba el desfile inaugural las Bodas de Plata 2011. Que llevamos desde allá abajo, desde la estación, bailando, pues ya ves. Sí, bueno, llevamos trabajando, pues no sé, 3-4 meses o por ahí. Y el Colegio Tomás Navarro Tomás, que puso el broche oriental como fin de fiesta, un templo chino, una danza muy cuidada y un gran dragón como broche final a la apertura del Carnaval 2012.